Internacional, Bosnia. El Papa autoriza las peregrinaciones a Medjugorje. El Papa Francisco autoriza las peregrinaciones a Medjugorje, que de ahora en adelante podrán ser organizadas oficialmente por las diócesis y parroquias y no de forma privada, como ha ocurrido hasta ahora. Así lo anunciaron este domingo el nuncio apostólico en Bosnia y Herzegovina, Luigi Pezzuto, y el arzobispo Henrik Hoser, visitador apostólico especial de la Santa Sede, durante la misa en el santuario parroquia que se ha convertido en destino para millones de peregrinos. El director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el anuncio, especificó que la autorización papal debe ir acompañada de atención para evitar que estas peregrinaciones se interpreten como reconocimiento de la autenticidad de los sucesos conocidos, que aún requieren de un examen por parte de la Iglesia. Por lo tanto, debe evitarse que tales peregrinaciones creen confusión o ambigüedad en el aspecto doctrinal. Esto también concierne a los pastores de todas las órdenes y grados que pretendan ir a Medjugorje y celebrar o concelebrar allí también de manera solemne. Dada la considerable afluencia de personas que van a Medjugorje y los abundantes frutos de la gracia que han surgido, continuó Gisotti, esta disposición forma parte de la particular atención pastoral que el Santo Padre ha querido dar a esta realidad dirigida a favorecer y promover los frutos del bien.